Recientemente he publicado un libro titulado El contacto cero, el camino a la libertad. Se trata de un libro práctico que te ayudará en ese espinoso camino que es el de alejarte del narcisista. Trato temas tan importantes como la personalidad del narcisista, la dependencia emocional, cuáles son los pasos que debes dar y mucha más información que te será de gran ayuda. Está disponible en tapa blanda, en formato ebook y también en la suscripción de Kindle Unlimited. El narcisista es el artista del engaño. Su vida es una obra de teatro donde interpretan el papel protagonista y todo el guión está enfocado en que él sea el único que resalte en todo el argumento. Su baja autoestima le impulsa a cubrirse con una máscara de superioridad que haga creer a las otras personas que se trata de un ser superior. Lo más triste de esta película es que en muchas ocasiones consigue el efecto deseado. La finalidad de todo este teatro no es otra que la de conquistar, en el sentido amplio de la palabra, a otra persona que le servirá de fuente de suministro narcisista. Esto es, de respuestas emocionales descontroladas que son el alimento del narcisista. Para ello, no dudará en utilizar el engaño en el que es un gran artista. Los engaños del narcisismo patológico son mecanismos de manipulación utilizados por los narcisistas para ocultar tanto sus intenciones como su verdadera condición. No quieren aparecer ante los demás como petulantes o arrogantes. Por eso lo ocultan detrás de tales mecanismos. Esto a veces resulta eficaz y termina confundiendo a quienes están a su lado. El narcisismo es la estima y la valoración exagerada que uno se profesa. Así se habla de narcisismo patológico cuando una persona sobreestima lo que es y a su vez tiene una excesiva necesidad de que otros le profesen admiración. Esto ocurre porque en el fondo hay un desprecio inconsciente hacia ellos mismos. Quienes tienen un narcisismo distorsionado pueden llegar a ser muy destructivos con los demás. En su afán de reafirmarse, llegan a ser manipuladores, crueles o abusivos con las personas que les rodean. No lo hacen de una forma consciente, sino que se engañan en relación a su conducta. Construyen unas máscaras del narcisismo patológico para convencerse y convencer a los otros de que lo suyo no es un orgullo desmedido. Aquí te presento los tres casos más típicos de los engaños del narcisista patológico. En primer lugar, la automejora ficticia. La automejora ficticia es uno de los engaños típicos del narcisista patológico. Consiste básicamente en realizar avances, evolucionar o crecer, no con el objetivo sincero de ser mejores, sino con el propósito encubierto de despertar la admiración, la envidia o la sumisión de los demás. Este falso crecimiento puede darse en cualquier ámbito de la vida, ya sea familiar, laboral o social, y en muchos casos se da a costa de otras personas a las que el narcisista explota. Una de las características del narcisismo patológico es que ostenta un tipo de autoestima a la que se le llama autoestima contingente. Esto quiere decir que el sentimiento de valía personal no nace de un genuino amor propio, sino que depende de la valoración que hagan los demás acerca de ellos. Por lo tanto, este tipo de personas se empeñan en ser mejores no como un fin, sino como un medio. Su objetivo final es el de imponerse a los otros, lograr que ellos se sometan a sus designios o que se sientan inferiores. Algo que delata, que descubre este engaño del narcisismo patológico, es que quien lo realiza se vanagloria repetida y públicamente de sus avances. También le reclama a los demás por no notarlos o destacarlos suficientemente. El narcisista siempre necesita ser el foco de atención y en este caso busca atribuirse méritos que le hagan aparecer como una persona de iniciativa frente a todos los demás. En segundo lugar, el autosacrificio, que es otro de los grandes engaños del narcisista patológico. Esta es una de las más engañosas mentiras del narcisismo patológico.
tiene que ver con esa conducta en la que una persona pone sobre sus hombros responsabilidades que no le corresponden, supuestamente para ayudar a otros a resolver sus problemas. Incluso llegan a privarse de bienes y privilegios o a sufrir situaciones muy difíciles por los demás. El problema es que realmente su intención no es la de hacer algo positivo por los otros. Realmente el narcisista no es altruista. Lo que buscan es generar autoridad y dependencia de los demás hacia él. El autosacrificio les permite poner un velo de supuesta bondad, generosidad o entrega. Esto solo sirve para encubrir un propósito mucho más egoísta, ensalzarse a sí mismos. Como en el caso anterior, este tipo de máscara también se cae muy fácilmente. El autosacrificado no tardará en sacar en cara lo que hace por los demás. Intentará hacer sentir culpables a aquellos a quienes ayuda, exigiéndoles para él un trato especial o una consideración mayor. Reclama un lugar de superioridad frente a los otros. Es muy usual que hagan verdaderos dramas de victimismo. Este es el caso de muchos narcisistas que se introducen en la política, en la religión o en diferentes ONGs con el afán de aparecer como prohombres de la sociedad, cuando en el fondo lo único que buscan es beneficiarse del cargo que ostentan y aparecer ante los demás como personas de gran importancia. Se puede apreciar bien, ya que siempre quieren figurar en cargos de relevancia, pero rechazan realizar trabajos de base por no estar a su nivel. En tercer lugar, fantasías de grandiosidad. Las personas con un narcisismo patológico tienen fantasías de grandiosidad relacionadas consigo mismo. En principio, realmente se sienten mejor que los demás, al menos de manera consciente. Constantemente se comparan con los otros y siempre salen ganando a sus ojos. Ellos son más buenos, más tolerantes, más capaces y más de todo que cualquier otro, aunque no sea cierto. Uno de los rasgos más característicos de este tipo de personas es que sienten un derecho a la ira. En otras palabras, creen que tienen una patente de corso para enfadarse, para enojarse. Su ira es sagrada. Si explotan, es porque los demás, los otros, les llevaron a eso. Si gritan, es porque no pueden tolerar que sean injustos con alguien tan bueno como ellos. Si se ofenden, lo hacen para evitar injusticias o lograr cualquier otro fin bueno y loable. Lo esencial en estos casos es fijarse en sus obras y no en sus palabras. Este es el punto débil de todos los narcisistas. Cuando te fijas en sus actos, en el trabajo que realizan y cuando analizas detalladamente esos hechos de los que presumen, te das cuenta de que en la mayoría de los casos son solo palabras y en los que existe algo de verdad no es más que una exageración que hubiera realizado cualquier persona mucho menos arrogante. A veces convencen a los demás con sus engaños. El más típico es el caso de los jefes que maltratan a sus colaboradores por un supuesto deseo de mejora y perfección en todo. A veces todo un grupo es víctima u objeto de esas fantasías de grandiosidad. Los engaños del narcisista patológico son mecanismos para encubrir el yo. El narcisista en realidad no quiere verse como tal a los ojos de los otros. Por eso emplea estos artilugios que le permiten encubrir sus rasgos de personalidad básicos. Una persona que actúa de este modo, en el fondo sufre mucho y necesita, sobre todo, ayuda. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.